Participa con nosotros. Envíanos un correo electrónico a expocanalm@tucanalm.com. Pues avanzamos entonces. Pues las conductoras ahora somos Shal y yo. Por esta razón. Y estamos muy contentas de serlo. Quiero hablarles un poco acerca de lo que manejamos hoy día en cuanto a nuestro contenido mediático para lograr esto que han visto. Tenemos varias secciones. Le hablamos, por supuesto, a la gente acerca de los perros. De repente hasta hay perros que hablan porque se meten Pánfilo Perro, Goliat y, bueno, la doctora Khan, que también habla al público. Y a través del micrófono de la radio abordamos varios temas. Dueños responsables, temas culturales en oda al perro, chunchas caninas, todos esos artículos valiosos para los animales y nosotros, pata de perro, a dónde ir de paseo con ellos, hasta de vacaciones, sorprendente animal, porque vaya que hay muchas cosas que nos sorprenden de ellos, caniche inspector, la sección infantil, dog populi, lo que piensa la gente en las calles, la voz de los expertos que se enriquece con la participación de algunos, muchos que les voy a presentar, y garras a la obra, todos los eventos y actividades que hay disponibles. Además, por supuesto, del diván de la doctora Khan, nuestra etóloga de cabecera y de visión perruna, que muchos han venido a mandarle saludos a Pánfilo Perro y a Goliat, al stand de Que Perro en Bichos y Mascotas. Esta es nuestra oferta mediática y la disfrutan las personas de dos patas y los perros también la disfrutan muchísimo, igual que nosotros en todas las emisiones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Educamos, pero sin periodicazos. Y a lo largo de la vida de Qué Perro, hemos tenido un sinfín de invitados. El programa Adóptame, de Pedigrí, siempre con nosotros. Aquí están de Adóptame. Alcen la mano, por favor, chicas, allá atrás. Muchas gracias por acompañarnos y por este programa tan maravilloso que ha estado invitado en Qué Perro muchas ocasiones por sus resultados. Oigan, 12,000 adopciones a la fecha en el programa y contando. Habría que hacer el recuento hasta el día de hoy. Muy bien, por supuesto, Edgar, también el programa Adóptame, Edgar Islas, el Dr. Cat, hablándonos acerca del comportamiento gatuno, porque somos incluyentes, ¿eh? También por acá, los Rescue Inc. mexicanos, ECA, el escuadrón, no están, pero reciben nuestros aplausos. Ellos se presentan con sus músculos y tatuajes y nadie se les resiste. Aquí están Brigada de Vigilancia Animal y Claudia Islas, protectora independiente. De este lado, Claudia Gómez, del Centro Veterinario CIMA. Por acá, Leonorita Paola Ochoa y la regidora de Tultitlán. También el gobierno ha estado allá con nosotros. Mi adorado Gustavo Larios, de Amedea Mant, hablando de los derechos de los animales y de México antitaurino. Porque un día lo vamos a lograr, ¿eh? Va a dejar de haber toros. Corridas, toros iba a haber. Y a lo mejor si quieren capotear, pero sin estarlos fregando, ¿no? En buena lid. Perfecto. Y por acá, Rescate Animal con las niñas que ganaron el concurso. Qué bueno que estás, no te vayas. De este lado, Vivian Hall, una de nuestras etólogas de cabecera, respondiendo todas nuestras dudas sobre comportamiento animal. Adorado Cristóbal, que tiene su stand de aquel lado, Albergue San Cristóbal, también los protectores con presencia en Qué Perro. Mi querido Sergio Aguilera, de Xolos, Xolitos y Acompañados, que no nos vino a hablar de Xolos en esta ocasión, sino de cómo recuperar a un perro extraviado. Tiene un mecanismo que funciona muy bien y está ayudando a muchos. De este lado está la escuadra de rescate y catástrofe, la escuadra mexicana de rescate, de perros de rescate y catástrofe. Aquí están Gabriel, está Ernesto y Rosco, que estuvo en la cabina de perro. De este lado nuestros amigos del muro, queridos, un aplauso. A ver, alcen la mano a los del muro. Ahí está Jimena Ovieta, Gaby Villalpando, está Frida y nos llevaron amigos por siempre, que somos sus fans. Número uno, ¿verdad, Shali? Ya está la escuela de vamos a llevar, porque mañana lo cerramos, ¿eh? Amigos por siempre de Shari. Nuestros amigos de Cuidando Sus Huellas, Trinidad, aquí está Luis Eduardo Oviedo, y Gaby Platas y Paco de la O, a quien agradecemos mucho que sean voceros de la adopción, porque nos fueron a platicar sobre la adopción de Dalí. Darwin Angulo, que nos fue a platicar, muchas gracias, Darwin, de Bravo Perro. La mano para que te vean, por favor. También maravilloso entrenador canino y nos va a dar tips sobre la caminata con los animales y las correas. María Eugenia de Green Vet, empresaria, creadora mexicana del producto de herbolaria para curar a los animales sin medicina.
Javier Herrera de Carcán, los perritos discapacitados ya no tienen que ser sacrificados. Es más, al rato a lo mejor podría haber algún perrito, ya los hemos visto aquí en silla de ruedas, hace una extraordinaria labor. El doctor Luis Gerardo García, que nos habló de la esterilización, un tema importantísimo, ¿en qué perro? Mi querida Mili, que está por allá también del programa Adóptame, con el programa Mascoterapia. Entrenan perros de asistencia, pero ¿quién creen que entrena a los perros? Las presas. Entonces, Mascoterapia le enseña a las presas el oficio de entrenar a los perros. Un paquete redondo, maravilloso, también forma parte del programa Adóptame. Los doctores de la risa, el doctor Pino, la doctora Chispita y el doctor Barrigota. ¿Adivinan quién es el doctor Barrigota? No, ¿verdad? No, se esconde ahí. Y Vivian Hall hablando de los perros y la risa. Ese programa también muy padre. De este lado, Mario Hernández, hablándonos acerca de su programa Aquí y Ahora, esterilización para perros y gatos a bajo costo. Así se llama su página, Aquí y Ahora. Tere Menéndez de Anima Naturalis. Anima Naturalis haciendo un extraordinario papel también en todo el tema de responsabilidad y conciencia animal. Y entonces, vean ustedes, aquí salen un poquito del patrón, pero estas dos terapeutas de pareja nos fueron a hablar acerca justamente de el perro o yo, problemas de pareja ocasionados, porque el perro está ahí en medio, ¿no? Y cómo solucionarlos y evitar el divorcio o la ruptura. Penélope Hoyo, protectora aguerrida, activista, rescatista y directora del Hogar Temporal Tres Marías, que nos fue a narrar una historia muy especial. El doctor Sierra, especialista en gatos, nos fue a hablar de una casa cat friendly para que los gatos ya no anden en la calle, que se queden dentro de casa. Todos ellos han dejado una huella especial en qué perro. Pero ahora voy a hablar, y lo voy a hacer muy rápido porque estamos por terminar, de tres temas particulares que dejaron una huella muy especial. El primero es activismo pro animal, motivo de detención en el Estado de México. Muy brevemente les platico que esto lo pueden encontrar en el blog perrodefamilia.blogspot.com de Penélope Hoyo, que es ella, del Hogar Temporal Tres Marías. El 14 de febrero había venta de perros en el Estado de México. Ya la Brigada de Vigilancia puso un antecedente muy importante de que aquí en el Distrito Federal si levantan a los perros, se los llevan y no permiten la venta. Pues se fue Penélope a plantar ahí, a tomar fotos, y ellos también le tomaban fotos a Penélope y les dijo, es que la venta de estos animales está prohibida. Le sacaron un papel ahí hechizo, arrugado. Para hacerles el cuento corto, Penélope decidió, ante la indiferencia de las autoridades, plantarse ahí a decirle a la gente que los perros estaban muy chiquitos, que podían venir enfermos, y acto seguido llegaron varias patrullas, seis oficiales, se la llevaron y la metieron a los separos de Naucalpan. Así fue. Estos son los vendeperros que le tomaron fotos. Nosotros dimos seguimiento a todo este evento. Vive lo mejor de las expos a través de Expo Canal M.